buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional y, por supuesto, muchas gracias por sintonizar a esta hora Prevenir es Salud, un programa donde hablamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde a las 3 y media. Aquí hablamos de enfermedades que afectan a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y, por supuesto, a nuestras mujeres embarazadas. El día de hoy vamos a hablar de la trombosis venosa en el embarazo. Para ello hemos invitado al doctor Sergei Amador, quien es anestesiólogo del Hospital Berta Calderón, un hospital de referencia nacional y especializado en la atención de la mujer embarazada y en la mujer, sí, como es el área de ginecología. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, un placer tenerlo. Primera vez que nos acompaña. Sí, muchas gracias. Siéntese como en su casa. Muchas gracias por hacer una invitación para hablar de un tema tan interesante, ¿no? Según las estadísticas mundiales, doctor, entre dos de más de 1,000 mujeres embarazadas padecen la trombosis. Quisiera en primer lugar que me explicara qué es esta enfermedad, la trombosis. Ok, la enfermedad tromboembólica venosa, o conocida popularmente como trombosis, es la tercera causa de muerte a nivel mundial de patologías cardiovasculares, superada solamente por el infarto agudo del miocardio y las enfermedades cerebrovasculares, o sea, lo que la gente popularmente le llaman derrames cerebrales. Esas dos entidades iniciales se dan por una formación de un trombo, pero en una arteria. La otra se da por la formación de esa coagulación o ese coágulo en una vena. La enfermedad tromboembólica venosa tiene dos entidades. La mayor parte de ellas son trombosis venosas profundas, que son a nivel de miembros inferiores. Eso se acompaña de inflamación de las piernas, se acompaña de mucho dolor al caminar, se enrojecimiento de las piernas. Y la otra entidad, que es la más mortal, que es la tromboembolia pulmonar o el embolismo pulmonar, que generalmente se da después de que ocurra trombosis venosa profunda. El coágulo viaja a la circulación, se enclava en los pulmones y los pacientes fallecen cuando son masivas. Es una consecuencia más grave de la trombosis venosa profunda. Correcto. Okay. Ahora, ¿y por qué se origina esto en las mujeres embarazadas? Obviamente hay una razón lógica, ¿verdad? El enchazamiento de la barriga, o sea, la panza de la mujer crece por el embarazo. Tiene que ver eso, obviamente. Claro. Para que se presente la enfermedad tromboembólica venosa deben de suceder tres cosas que se llaman triadas. Uno, que hay un daño del endotelio. El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos que está en contacto íntimo con la sangre que está circulando. Si esa capita se daña, ese es uno de los factores de la triada. La otra cosa es que hay un estancamiento, lo que es el flujo sanguíneo venoso. Y la tercera causa es que hay un estado de hipercoagulabilidad. La embarazada, lógicamente, para poder soportar el sangrado del parto, que generalmente un parto puede sangrar alrededor de 500 cc, medio litro de sangre, un parto normal, pero a veces puede sangrar más. La cesárea también puede sangrar hasta 1000 cc. Entonces, el organismo se prepara para evitar ese sangrado y entonces tiene un estado de procoagulación. Los factores de coagulación, que son unas proteínas que están en la sangre, se aumentan. Entonces, tiene un estado de hipercoagulabilidad. Produce más coagulación, entonces, claro, en la sangre. Claro que sí. Al final del embarazo, para poder soportar la pérdida sanguínea que se da durante el parto o la cesárea. Bien. Entonces, además de eso, el crecimiento del útero, de la matriz, va haciendo cada vez un retorno venoso menos adecuado hacia el corazón. Entonces la sangre se estanca en lo que es los miembros inferiores y cumple con lo otro de la triada, que es la estasis venosa. Y si le vamos a hacer cesárea a una paciente, lógicamente que el daño que le vamos a hacer a los vasos es mayor que si fuera un parto normal. Y es ahí la insistencia en tratar de disminuir la tasa de cesárea, porque se aumenta hasta 4 veces más la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa cuando usted hace una cesárea que cuando usted hace un parto. Interesante. Ahora, yo le decía al inicio que dos de cada, siempre estamos en esta misma estadística en nuestro país. En el caso del Hospital Berta Calderón, que es de referencia nacional, estos mismos números se mantienen. ¿Es muy común ver o no? Ahora, yo siempre he planteado que en este caso, la enfermedad tromboembólica venosa, en todo el país existe un subregistro. ¿Ya? Porque normalmente en los otros países que tienen una estadística más fidedigna, se hace más fidedigna porque ellos hacen autopsia a toda muerte materna. Aquí generalmente la población lo que dice, no permito que le haga la autopsia, entonces muchas pacientes que puedan haber fallecido por esa causa no lo sabemos. Pero entonces tiene que ver con la voluntad de las personas, claro,
a acceder a una autopsia, no tiene que ver con el hospital. Exactamente. O sea, la responsabilidad queda delindada. Del familiar, ¿ya? Porque no es una ley que te obligue a que el cuerpo sea examinado, ¿ya? Entonces, si hubiese una ley, tuviéramos datos más fidedignos, pero aproximadamente andamos ahí entre una o dos pacientes que fallecen por esta causa de 1,000. Pero usted debe decir, una o dos de 1,000 no es nada, no, pero es una muerte materna. Y lo más importante de esto es que es totalmente prevenible. Esto es como la polio, ¿ya? Entonces, yo le decía a usted piensa que yo soy internista, no, yo soy anestesiólogo. Entonces, ¿qué hace un anestesiólogo hablando de trombosis? Yo no estoy hablando del enfoque de tratamiento. Bien dice el programa, prevenir. ¿Ya? Entonces, hay una cosa que se llama tromboprofilaxis, que es prevención de la trombosis. Y eso lo puede hacer cualquier médico, lo puede hacer cualquier enfermera, siempre y cuando haga una estratificación del riesgo. No todas las embarazadas le vamos a dar tratamiento para prevenirla, porque no todas van a hacer el evento. Entonces hay unas escalas de estratificación en donde uno va a encasillar las de muy alto riesgo, las de riesgo moderado y las de bajo riesgo. Generalmente las de bajo riesgo no se le aplica ningún tratamiento, solo son medidas mecánicas, que deambule, que se hidrate y que se le maneje un adecuado dolor postoperatorio para que la paciente pueda caminar más rápido. Precisamente, ¿cuáles son esos factores de riesgo que predisponen a una mujer embarazada a la trombosis, doctor? Ok, el primer factor de riesgo importante es el antecedente de esa mujer de una trombosis venosa profunda antes de salir embarazada. O sea, pudo haberla tenido. Claro, y eso es importante que las embarazadas le comuniquen a su ginecobstetra. Yo tuve una trombosis venosa profunda hace 2 años y ahora estoy embarazada. Eso es un factor de riesgo que hay que ponerle prevención. Mucho ojo. Tiene que tener tratamiento durante el embarazo y después del embarazo, porque la mayor parte de los eventos se presentan 6 semanas después de haber salido del embarazo, en la etapa que se llama puerperio. Ese es el periodo crítico. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa en nuestro programa. Nos vamos a trasladar la señal hasta el... ...a nivel internacional y a nivel nacional. Al 10 de febrero se reporta a través de la Organización Mundial de la Salud al corte del mediodía un total de 40.490 casos confirmados con 910 fallecidos. Se mantiene la relación de 2.2% fallecidos en relación al total de casos confirmados. Se mantienen hasta el día de hoy 25 países afectados y en estos países fuera del área asiática se reportan un total de acumulados de 255 casos confirmados. En Nicaragua se mantiene activa nuestra vigilancia en puntos fronterizos y en las diferentes unidades de salud. Y a través de este sistema de vigilancia en estos diferentes puntos, no se reportan al momento ningún caso sospechoso. Es importante para nosotros insistir en las medidas preventivas, como elemento clave el lavado de manos, que es un hábito que tenemos que fortalecer dentro de la familia, en nuestros niños, para que se vaya fomentando y ese ser un elemento protector contra cualquier enfermedad y en especial contra este nuevo virus. La protección que las personas presentan, cuadros respiratorios deben de tener para toser y estornudar y evitar de esta manera la transmisión a otras personas. Los cuidados de la salud para mantener una adecuada respuesta inmunológica, como cumplir con el esquema de vacunas en el caso de los niños y cumplir con el tratamiento manteniendo bajo control las enfermedades crónicas de base, tomando en cuenta que las mayores complicaciones se dan en los adultos mayores que tienen cuadros crónicos de base en su desarrollo. Es importante para nosotros también que ante cualquier cuadro respiratorio no nos quedemos en casa, no nos automediquemos y acudamos inmediatamente a la unidad de salud más cercana para recibir la atención y el tratamiento correspondiente y evitar complicaciones. Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo a la doctora Marta Reyes, directora de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, MINSA, dando los últimos registros del coronavirus a nivel mundial. Ella dice que 40.000 casos positivos de coronavirus en el mundo, la mayoría obviamente en la China continental, más de 900 personas fallecidas y 25 países ya reportan el coronavirus. Entre las prevenciones, hay que cumplir con el esquema de vacunas, padres de familia, a nuestros niños, hay que protegerlos y principalmente con el esquema de vacunas para evitar las enfermedades de cuadro respiratorio.
Volviendo a nuestro tema, tenemos aquí al doctor Sergey Amador, quien es anestesiólogo del Hospital Berta Calderón. Con él estamos hablando sobre la trombosis venosa durante el embarazo. Ahorita estábamos hablando sobre los factores de riesgo. Las personas que tienen poca inactividad física, las que han tenido cesárea, que tienen aumento de peso, son candidatas o candidato a, candidatas, perdón, a la trombosis. Ok, lo interesante de esto es detectar los factores de riesgo para hacer el tratamiento preventivo, ¿no? Entonces, le decía al comienzo que uno de los factores más importantes es que la paciente, antes de salir embarazada, haya presentado un evento de trombosis venosa profunda. Eso es importante que se lo comuniquen al obstetra, porque ese es uno de los factores que casi seguro que si no le hace prevención, desarrolla el evento. Otra cosa es el antecedente de la familia, o sea, la mamá, las hermanas que hayan desarrollado trombosis venosa. Y otra cosa es que si la paciente es portadora de trombofilias. Las trombofilias son enfermedades de la sangre que tienden a favorecer la coagulación. Entonces, una de las más frecuentes que se está viendo ahorita en Nicaragua es el síndrome antifosfolípido, que se presenta en embarazada. Generalmente son pacientes que les ha costado salir embarazada o tienen abortos constantes. Entonces, esas se estudian y se les diagnostica síndrome antifosfolípido. Deben de recibir profilaxis para la trombosis desde que se embarazan, hasta de 6 semanas después. Probablemente cuando hacemos la estratificación de riesgo y la paciente no presenta ninguno de estos factores de riesgo, entonces hay que dar solamente manejo de medidas mecánicas, que deambule, que se hidrate bien la paciente, y no hay que ponerle ningún fármaco pues, para prevenirlo. Ahora, precisamente, doctor, ¿cuáles son los signos que deben alarmar? No alarmar, pues, sino que la mujer embarazada, los familiares, tomen en serio, pues, que pueden estar ante una trombosis, esos síntomas que son visibles. El primero. Ok, entonces, de las dos entidades que habíamos hablado, de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, el 80%, gracias a Dios, es trombosis venosa profunda. El primer signo es un agrandamiento de las pantorrillas. Hay una inflamación de las pantorrillas que no es normal y se presenta también una congestión de la pierna y dolor. Entonces, si la paciente presenta, y más del lado izquierdo, porque el problema de las embarazadas, la compresión que se da por el útero se da más del lado izquierdo. Entonces, esa pierna es que en un 90% de las pacientes se presenta la trombosis. Y eso, entonces, ya pasamos a otra etapa que es tratar la trombosis. Entonces, ahí tiene que acudir de forma inmediata al hospital porque hay que ingresarla y darle tratamiento. Porque acordemos que va a evolucionar, si no la tratas, a una embolia pulmonar que es la que la lleva a la muerte. Claro. Ahora, pero la inflamación de las piernas, de los pies, es algo normal, dirán algunas algunas madres de familia, incluso algunas mujeres embarazadas que ya han tenido, ya han dado a luz en anteriores ocasiones. Claro. Entonces, ¿cómo saber? Es por eso importante la visita del control prenatal, porque en el control prenatal, ya sea el enfermero o el médico, mide la circunferencia de las piernas y sabe cuando es un edema normal del embarazo. El edema de la trombosis es totalmente diferente. Distinto. Es más grande, es doloroso. El edema del embarazo no duele. Se recarga por ciertos factores, pues, sí, claro. Pero no es doloroso y no se torna caliente, rojo, etc. Para añadir otro síntoma que estuve leyendo para la trombosis, doctor, se habla de la dificultad para respirar, un dolor torácico, o sea, en el tórax, dolor. Sí. También esos son otros síntomas para la trombosis. Entonces ya cuando estamos a ese nivel, estamos enredados, porque se nos está presentando la tromboembolia pulmonar. Ese dolor pleurítico, ese problema para dificultad para respirar, significa que ya el coágulo viajó al pulmón y se entrancó en una de las arterias pulmonares y ya no hay oxigenación de la sangre. Entonces ya ahí el manejo es el cuidado intensivo, que es donde no tenemos que llegar, porque todo eso se puede prevenir. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema que es la trombosis venosa durante el embarazo. Tenemos al doctor Sergey Amador, quien es anestesiólogo del Hospital de Referencia Nacional y especializado en la atención de la mujer, como es el Hospital Berta Calderón. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos.
divertida atracción en Managua. Para chicos y grandes. Pone a prueba tu adrenalina. Diversión extrema para vivir en familia. Parque de trampolines en el Polideportivo Alexis Argüello. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la trombosis venosa durante el embarazo y tenemos como invitado al doctor Sergey Amador, quien es anestesiólogo del Hospital Berta Calderón. Doctor, algo muy importante, como hablamos de las venas, de las varices, una mujer que tiene varices y sale embarazada, ¿qué riesgo tiene a la trombosis? Ok, acordémonos que la insuficiencia venosa, que la gente comúnmente conoce como varices, es frecuente que se presente en embarazada. Y si ya la paciente la tenía previo al embarazo, pues ese es un factor de riesgo importante, que con su embarazo, pues, amerita que esa paciente reciba profilaxis para la enfermedad tromboembólica venosa. La otra cosa importante también son aquellas pacientes que están embarazadas y sufrieron una fractura por un trauma. Las especialidades que más tienen incidencia de enfermedad tromboembólica venosa es ortopedia, cuando hace cirugía de cadera, cirugía de huesos largos. Si tenemos una embarazada que la levantó un carro, la politraumatizó y tiene 6-7 meses de embarazo, tiene el estado procoagulante del embarazo, más tiene la cirugía que más trombosis da, entonces esa paciente también debe recibir tratamiento para evitar que se dé la trombosis. Ok. Interesante eso. Y se sucedió, por ejemplo, en el ojo del pie. O sea, no fueron las extremidades casi en las piernas, sino en la parte baja. También está con riesgo esa mujer embarazada. Claro, porque va a ser sometida a una cirugía, a una intervención quirúrgica. Cualquier cirugía de tipo ortopédica debe recibir, si está embarazada, tromboprofilaxis. Si no está embarazada, puedes valorar. Claro. ¿Ya? Pero solamente el hecho del embarazo más la cirugía, te dice hacerle tromboprofilaxis. Esto es para las mujeres que nos están viendo ahorita, claro, y que tal vez sufrieron alguna caída, porque esto se da, tal vez el piso estaba ahí medio, claro, medio mojado y de repente se resbaló la muchacha y pum, se cayó. Ahora, ¿qué va a pasar con la paciente que se fractura, la operan, embarazada, normalmente no va a ir a correr? La inmovilizan, factores, entonces viene la éxtasis, no se mueve la paciente. ¿Ya? Entonces, habría que ver eso, pues, porque si es una paciente que tuvo un esguince de tobillo donde no hay necesidad de hacer cirugía, pero esa paciente no se va a movilizar. La mandaron a reposo. La mandaron a reposo. No tiene que caminar. Exactamente, entonces eso estanca en la circulación y es uno de los factores de la triada. Entonces, todas esas pacientes deberían de recibirlo. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen, doctor? ¿No hay necesidad solo con los síntomas, la sintomatología? ¿Ustedes ya ven que puede ser una trombosis o estar expuesta a una trombosis? Ok, ya el diagnóstico lo hacen meramente el médico internista o el médico cirujano. Ellos se apoyan de la clínica y el ultrasonido Doppler. ¿Ya? El ultrasonido Doppler es el gold estándar para ver si está trombosado el vaso o no. Entonces, ellos hacen ultrasonido de clínica y dan tratamiento, porque ya te están diciendo, está presente el trombo, tenés que ir a alisarlo. Tienes que ir a permeabilizar ese vaso otra vez para que el flujo sanguíneo sea normal y que no se desprendan esos coágulos y se vayan al pulmón. ¿Y a qué tipo de tratamiento es, doctor? Disculpe. El tratamiento son anticoagulantes. Anticoagulante. Lo más frecuente que se está usando son las heparinas de bajo peso molecular a dosis de tratamiento. Lo interesante de las heparinas es que vos la puedes usar como preventivo y la puedes usar como tratamiento. Las dosis, lógicamente, de tratamiento son más altas porque ya está el evento. Pero para la dosis preventiva son dosis bajas, generalmente son dosis estándares. Para pacientes se hace de acuerdo al riesgo. Si el riesgo es muy alto, pues se da un poquito más de dosis. Riesgo moderado, se baja un poco la dosis. Y los que no tienen riesgo, dijimos que no hay necesidad de ponerle fármaco. Pero las que se están usando más en boga es heparinas de bajo peso molecular. Hablemos de lo interesante que es la especialidad de ustedes, doctor. La prevención. Obviamente este programa se llama Prevenir
y por eso también hablamos de la prevención, muy importante. ¿Cómo se puede prevenir la trombosis en aquella mujer embarazada que tiene factores de riesgo o que nunca ha presentado esto, pues esta condición? Ok, entonces yo le decía que la especialidad de anestesiología es una medicina perioperatoria. O sea, a veces el funcionamiento o qué hace el anestesiólogo se desconoce. Solamente se conoce al anestesiólogo cuando desgraciadamente fallece el paciente y entonces la gente tiene en su cabeza el mito de que le pasó la dosis de anestesia. Y no, la anestesia es bien segura en este país, en todo el país del mundo. Ahora los fármacos son más seguros, se calculan de acuerdo a peso del paciente, no se calcula el ojo. Y es una especialidad que ve el paciente antes de operarlo, durante la cirugía y después de la cirugía. Por eso se llama perioperatoria. Y por eso es que nos encontramos con este evento de la enfermedad tromboembólica venosa en esos periodos. Y ahí es donde nosotros participamos en la prevención. Nosotros tenemos que evitar que ella llegue ahí, a la trombosis. Y nosotros, por ejemplo, en el hospital hay una lista de chequeo de seguridad segura, que uno hace una pausa antes de que el paciente le pongamos la anestesia, corroboramos varios ítems, dentro de ahí está, se le hizo tromboprofilaxis a esta paciente. Entonces, si nadie le ha hecho, y entonces se para la cirugía. Entonces, vos decís, hay que estratificarla, tiene riesgo, hay que ponerle, sí hay que ponerle. Entonces, lo interesante de la prevención que puede ser antes de operarla o puede ser 6 horas después de operarla, y se cubre igual. Entonces, si la detectamos que no se le había puesto y hay que ponerle, entonces dice uno, 6 horas después que termina la cirugía hay que ponerle el medicamento. Entonces, detectás eso. Entonces, todo eso participa el anestesiólogo. Luego hay una pausa antes de que la paciente la vaya a incidir y luego hay una pausa antes de que salga del quirófano, donde se ven varios ítems de seguridad. Por ejemplo, si le sacan la matriz a una paciente y esa paciente no la rotulan adecuadamente la muestra y va a patología, y tal vez en el otro quirófano sacan otra matriz y una está mala y otra está buena y no están bien rotuladas, entonces se cruzan. No puede salir ninguna pieza si no está bien identificada, si no está bien el conteo de las gasas, de las compresas, de las jeringas, de las agujas, etcétera. Entonces, eso se llama lista de verificación de cirugía segura. Ya el Ministerio de Salud, como es parte de la OMS, adoptó esta medida para todos los hospitales, ya, que se está llevando de poco a poco, va caminando. Pues. Obviamente, cuando es la diferencia, hay una diferencia en cuanto al tratamiento de la anestesia, cuando es una mujer que tuvo antecedentes de trombosis y que tuvo un parto normal, a una mujer que tuvo antecedentes de trombosis y que va también a una cirugía. A una cirugía. Ok, entonces ahí es donde es importante la comunicación. Porque si el ginecólogo ya había catalogado a esta paciente como de alto riesgo y le puso tratamiento preventivo, generalmente la cesárea, casi el 90-95% de los casos se hacen bajo anestesia raquídea. La raquídea, la de la columna. Entonces yo tengo que saber cuánto tiempo antes debe de ponerse la última dosis de ese medicamento, porque ese medicamento la tendencia va a ser es que me dé hemorragia, que no se forme el coágulo. Yo lo que busco es que no se forme el trombo. Pero entonces, si yo voy a pinchar la columna, yo debo tener al menos 12 horas previas la última dosis. ¿Ya? Entonces, si se la acaban de poner, yo no le puedo tocar la columna, porque llevo el riesgo de hacer una cosa que se llama hematoma espinal o hematoma epidural, que es formación de sangre por el pinchazo de un vaso, que como la paciente está con el anticoagulante, va a sangrar, comprime los nervios de la columna y esa es una emergencia quirúrgica para neurocirugía. Yeah. Entonces yo me tengo que coordinar. Esta paciente tiene tromboprofilaxis. ¿Cuándo fue la última dosis? Hace 12 horas. Yo perfectamente puedo pinchar la columna con la aguja más fina que tenga y evito ese riesgo. Pero si no me comunico y se la acaban de poner, tengo el riesgo de hacer esa complicación. Sí. Ahora, no es el tema que estamos hablando, pero si es una mujer que está ante una posible, ¿cómo que se llama? Lo que se da común durante el embarazo, la preeclampsia. Que usan también esa, la raquídea. Sí. Ahí no hay ningún problema también en ponerla con anterioridad o posteriormente. Ahí se juntan dos cosas. Si la paciente está catalogada como muy alto riesgo y además tiene preeclampsia, generalmente la preeclampsia disminuye unas células que tenemos en la sangre que se llaman plaquetas. Esas plaquetas sirven para formar coágulos. Las heparinas también influyen en el mal funcionamiento de esas plaquetas. Entonces yo tengo que valorar cómo están las cantidades de plaquetas en ese paciente, cómo está la función de esas plaquetas,
para poder decir, le voy a poner una raquidia o no. Porque si yo veo que tiene tratamiento anticoagulante, las plaquetas están disminuidas, tiene una preeclampsia, entonces yo mejor la duermo y le doy anestesia general para evitar provocarle un daño en la columna con un hematoma. ¿Las pacientes que visitan el hospital Berta Calderón están seguras con este tipo de especialista como usted, entonces, que está pendiente de todos estos puntos, pues, que se puedan dar durante el embarazo, como son las trombosis? Claro, todo el equipo de anestesiólogos del hospital Berta Calderón está empapado de este tema, ¿ya? Y todos los ginecólogos saben y nos consultan, incluso somos... ¿De cuánto es el equipo de anestesiólogos? Nosotros somos 7 anestesiólogos. 7 anestesiólogos. Sí, entonces nos interconsultan sobre esos temas, porque los que más manejan ese tema son los anestesiólogos. Claro, los internistas, como te digo, los internistas lo que hacen es, más que todo, tratar ya el evento, aunque ellos también hacen tromboprofilaxis en los pacientes que son no quirúrgicos. El paciente que tiene un derrame cerebral, ¿qué pasa? Se encama. Es un paciente que está vegetal, es un paciente que tiene éstasis venosa, y entonces también le tienen que poner tromboprofilaxis, aunque no lo vayan a operar. Los pacientes que están en cuidados intensivos, que están intubados, esos pacientes deben de llevar tromboprofilaxis, porque lo que los mata es la trombosis. Ya no lo va a matar ni el evento principal que tiene. Puede ser que tenga una neumonía, pero la neumonía no lo va a matar, sino que es una trombosis. Oh. Entonces, esos son manejos médicos que también hacen prevención. No es que los internistas no previenen, siempre vienen. Hay un estudio internacional que se llama el ENDORS. El ENDORS fue en el 2008, lo publicaron en Lancet. Ese estudio llegó a la conclusión, se hizo en 32 países. Agarraron todos los pacientes que tenían riesgo de hacer trombosis y vieron si se le ponía o no profilaxis o prevención. Entonces descubrieron que los cirujanos prevenían más sobre la trombosis venosa profunda que los internistas. ¿Ya? Alrededor de 62% de los pacientes de los cirujanos le ponían, y los internistas solo le ponían a 30 de los 100% que tenían que ponerle. Y los países que más fregados están en ese sentido son Tailandia. Y aquí en América Latina, Venezuela y México le ponen al 40% de los pacientes que saben que hay que ponerle, pero no le ponen. Entonces, esos son estudios que yo le digo a los residentes que son relevantes en este país. Hagamos un endorso aquí, veamos cómo están haciendo los internistas, cómo están haciendo los ortopedistas, tal hospital. Vean si le hacen estratificación de riesgo, vean si tienen que ponerle profilaxis y vean si se la ponen. Y después hagan los resultados. Porque si vos te estás claro que tenés que ponerle y no le pusiste y tenés el medicamento, o sea, eso es ser negligente, pues. Claro. ¿Ya? Porque sí tenés los medios. Entonces, lo que hiciste no clasificaste. Y yo siempre les digo, esto es como querer aprender a leer y escribir sin saberse el abecedario. ¿Es posible? Imposible. Entonces, yo no voy a poder hacer prevención de trombosis venosa profunda si no estratifico el riesgo. Yo tengo que saber si es bajo, alto o no tiene riesgo. Y así voy a dirigir mi profilaxis. Rápidamente, ¿cómo se puede prevenir, doctor, aparte de la anestesia, todo eso, la profilaxis que usted le aplica? ¿Tiene que caminar la mujer embarazada? ¿Tiene que tener movimiento? Pues no quedarse quieta en un solo lugar, sino que dedicar unos cuantos minutos a dar, aunque sea la vuelta a la casa. Claro. Ese mito de que había, de que la paciente, después que le hacían una cesárea o después de un parto, tenía que estar 7 días en la cama sin moverse, eso no hay que hacerlo. No ayuda. Hay que deambular tempranamente. En el hospital Berta Calderón, una cesárea, a las 8 horas la paciente le quitan la sonda urinaria que le ponen para vaciar la vejiga y la ponen a caminar. Y eso contribuye mucho a que la paciente se trombose. ¿Ya? Si usted se queda encamada, generalmente está colaborando a que la paciente haga el trombo. Entonces hay que caminar lo más pronto posible después de una operación, y no solamente la cesárea, cualquier cirugía. ¿Ya? Sí. Y si la cirugía no lo permite, por ejemplo, me operaron de la columna, no me voy a caminar al día siguiente, es difícil, pero sí te tienen que poner fármaco. Pero si no, yo puedo caminar y me puedo hidratar bien, beber bastante líquido. El tibio que se toman las mujeres, ahí está bien que se lo tomen, pero beban agua bastante. Porque si el cuerpo está bien hidratado, la trombosis se presenta con menos frecuencia. Ok. Mucho gusto, doctor, por todo su conocimiento que nos acaba de brindar sobre la trombosis. Le agradecemos, lo esperamos en otra ocasión. Le agradecemos también a ustedes, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos mañana a esta misma hora, si Dios lo permite, 3:00 p.m, 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que la prevención, como ante la trombosis y otras enfermedades, también es salud.